Hola, soy José López de Nava, director de AC Delco México, la marca oficial de autopartes de General Motors. Bienvenidos a la Expo Mecánico Internacional 2021. Te doy las gracias por elegir este seminario. Ahora ya formas parte de la familia AC Delco. Quiero contarte que estoy orgulloso de pertenecer a esta gran empresa. AC Delco lleva más de 100 años operando a nivel internacional, posicionándose como una de las marcas más importantes del mercado. Al día de hoy, AC Delco cuenta con más de 2.500 autopartes con calidad de equipo original para múltiples marcas de vehículos en México, otorgando soporte a nuestros clientes y socios comerciales a través de nuestro centro de atención telefónica. Contamos con herramientas de soporte a la venta y promoción, las cuales están disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. Adicionalmente, contamos con una constante capacitación de producto, técnicas y de negocio. Con estas acciones buscamos el continuo crecimiento de nuestros socios comerciales de la mano de AC Delco. Permíteme presentarte a Alonso, nuestro capacitador especializado, quien impartirá este seminario y resolverá todas tus dudas. En AC Delco estamos listos para seguir acompañándote como tus mejores aliados en la reparación automotriz, siempre con el respaldo de General Motors. Espero que disfrutes la sesión. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a la sesión de hoy de Expo Mecánico. Mi nombre es Alonso Galván y soy el experto AC Delco. Hoy vamos a platicar acerca del funcionamiento del sistema de frenos, el ABS y todos sus componentes. ¡Comencemos! Para dar inicio tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo detenemos un auto? Bien, les traigo estas dos imágenes para que ustedes puedan percatarse de los principios básicos para detener un automóvil. En la parte izquierda superior tenemos la palanca. La palanca consiste en transmitir fuerza y desplazamiento. Como ustedes lo saben, tenemos una palanca y dependiendo del punto de apoyo es donde vamos a incrementar la fuerza. La vamos a multiplicar para que la fuerza que nosotros aplicamos en el pedal se vea multiplicada directamente en el sistema de frenos. Y por otra parte tenemos la hidráulica. Esta hidráulica nos menciona, como ustedes recordarán que los líquidos son fluidos en teoría no compresibles, la misma presión que vamos a tener del lado A lo vamos a tener del lado B. Pero ojo, aquí tenemos que a menor diámetro en el lado A se va a incrementar y se va a multiplicar esa fuerza en el diámetro B mientras este sea mayor. Este va a ser el principio de cómo vamos a detener nosotros nuestro automóvil. Para que quede un poquito más claro, en el siguiente diagrama explicamos cómo se aplica la palanca y la hidráulica en el sistema de frenos. Para entender mejor los principios básicos, les traigo estos pequeños diagramas de un sistema de freno simple. La palanca lo vamos a interpretar con la letra X. Como podemos ver, dependiendo de dónde pongamos el punto medio, es la fuerza que vamos a obtener al momento de que nosotros pisemos nuestro pedal. Y la hidráulica se va a aplicar con la letra Y. Como podemos ver, en la parte del cilindro maestro tenemos un cierto diámetro, pero necesitamos multiplicar ese diámetro 3 veces para obtener una mayor fuerza, donde la necesitamos en el cilindro de nuestra mordaza flotante. Así como podemos ver en el diagrama de la izquierda, al momento que ya ejercemos presión en el pedal, se va a ver una multiplicación de fuerzas tanto en X como en Y para poder detener nuestro vehículo. Para continuar, vamos a ver los subsistemas de aplicación. Vamos a comenzar con el pedal del freno. Ya vimos cómo se aplica la palanca y la hidráulica, así que nos vamos a enfocar por el momento del lado derecho.
Como ustedes pueden ver, tenemos el pedal del freno, tenemos la palanca, que es donde realmente se va a aplicar la fuerza, y el pivote, por así decirlo, va a ser la varilla de empuje. Al momento en que nosotros pisamos el freno, esa varilla de empuje va a estar multiplicando la fuerza de nuestro pedal para así después multiplicarla con la hidráulica. Esto nos lleva a las imágenes del lado izquierdo, donde nosotros podemos notar los diferentes tipos o aplicaciones que tenemos en nuestro vehículo. En este caso, los de freno de estacionamiento. Tenemos el famoso que es el de la palanca, que la mayoría de los autos lo tenemos. Necesitamos un botón de desenganche para aplicarlo. La mayoría de las camionetas se logra el freno de estacionamiento con el pedal, ¿correcto? Un poquito más cómodo y tiene una palanca de desenganche. Y los vehículos más actuales ya tenemos un botón del freno de estacionamiento de parking, ¿correcto? Vamos a ver cada uno de ellos para ver cómo se aplica en los diferentes tipos de sistemas y cómo hacemos de que el vehículo no se mueva ni para atrás ni para adelante. Vamos a conocer el freno de mano y el freno de pedal. Como ustedes pueden observar, les traigo estos pequeños diagramas en los que vamos a ver que la estructura es muy similar, porque tenemos los bloqueos o las balatas traseras con nuestro tambor o disco y tenemos el cable trasero de estacionamiento. En ambos casos vamos a tener el mismo sistema. La diferencia radica en el modo de aplicación. En la parte de arriba tenemos la palanca de desenganche del freno, que es lo que yo les comentaba hace un momento. Es una pequeña palanca que cuando nosotros aplicamos la fuerza en el pedal del freno de estacionamiento, para desengancharla tenemos simplemente que jalar esa palanca para liberar un seguro y se pueda liberar el cable de control del estacionamiento. A diferencia del de palanca de mano, que funciona similar, solamente tenemos la palanca central, tenemos que levantarla hasta que escuchamos varios clics y de ahí ya no se baje, y para desengancharla tenemos un botón. Va a funcionar de la misma forma que la palanca de desenganche. Estos son los subsistemas de aplicación más comunes y ahorita vamos a ver uno de los más recientes. Como ustedes saben, los automóviles más recientes tenemos un sinfín de módulos, ¿no? Tenemos el de la computadora, el de la carrocería, el de los asientos, el del estéreo, el de la dirección, etc. Y en este caso no tenemos una excepción. ¿Por qué? Porque es el freno de estacionamiento. Nosotros activamos nuestro botón para que le mandemos una señal al módulo del sistema de frenos de parking. Este, a su vez, le manda una señal a dos pequeños motores eléctricos que tienen un tornillo sin fin, el cual van a actuar, se activan y va a empezar a empujar nuestra balata. Eso nos va a dar el resultado para que no se mueva nuestro vehículo. Vamos a eliminar los chicotes que anteriormente vimos por este sistema de módulos y por estos motores eléctricos de tornillo sin fin. Ahora vamos a conocer el sistema de refuerzo. Este aumenta y transmite la fuerza del pedal del freno hacia el cilindro maestro del sistema de frenos, mejor conocido como el booster. Existen tres tipos. El que todos conocemos, que funciona con el vacío del motor, es un diafragma en su interior, absorbe el vacío y le aumenta la presión al cilindro maestro. Tenemos el reforzador hidráulico, como su nombre lo indica, se auxilia con la presión de la bomba hidráulica de la dirección, y un cilindro de gas comprimido para poder aumentar esa presión y ayudarle a nuestra bomba de frenos. Es un frenado un poquito más seguro. Y con un motor eléctrico, es el reforzador electrohidráulico. Este motor eléctrico se llama paso a paso o stepper. ¿Cómo funciona? A diferencia del sistema que les mostré anteriormente, que es un tornillo sin fin, este es un motor que va dando ciertos pasos, ¿no? No va a ser un tornillo sin fin, sino lo va a generar poco a poco, según lo que necesitemos, y es controlado con una señal de pulso que viene directamente desde el módulo de frenos. Tenemos el subsistema hidráulico, mejor conocido como el cilindro maestro. Como ustedes pueden ver en la imagen de la derecha, está la bomba del cilindro maestro y atrás está el booster, ¿no? Lo que habíamos comentado, le ayuda a nuestra bomba a generar mayor presión para frenar. Pero, ojo, este cilindro maestro transmite la fuerza de frenado a todas las ruedas del vehículo. Obviamente, como está en la parte de adelante, le da prioridad a las llantas delanteras con un 80% de frenado delante y un 20% atrás. Esto también debido al peso. Como ustedes recuerdan, el motor lo tenemos en la parte de enfrente con la energía cinética que adquiere el vehículo. Al momento que va a frenar, ¿qué pasa? Se inclina hacia adelante. Por eso le estamos dando mayor frenado o prioridad a las ruedas delanteras. Obviamente tenemos una válvula diferencial de presión, pero la vamos a ver más adelante. Bien, el trabajo del líquido de frenos es transmitir esa fuerza que nosotros estamos multiplicando desde el pedal del freno, desde el booster y desde el cilindro maestro hacia las ruedas. A través de las líneas hidráulicas se está trabajando el líquido de frenos.
Una de sus propiedades o las propiedades de mayor importancia es el punto de ebullición. Como ustedes pueden notar en la tabla, tenemos del DOT 3 al DOT 5 diferentes puntos o temperaturas de ebullición, tanto en seco como en húmedo. ¿A qué nos referimos con húmedo? Dependiendo del clima, que tenga mucha humedad, que tenga alguna fuga en el sistema, etc., en el momento en que absorbe más del 4% de humedad, este tipo de propiedades o el punto de ebullición va disminuyendo, las vamos perdiendo. Es cuando nosotros nos identificamos, cuando estamos pisando el pedal del freno y sentimos un pedal esponjoso. Es por esto que debemos de estar reemplazando nuestro líquido de frenos o al menos estarlo verificando continuamente. Y bien, llegamos al subsistema de frenos de ruedas. Este es el resultado de trabajar conjuntamente con los componentes que vimos anteriormente, que es la palanca o el pedal del freno, el booster, también el cilindro maestro y el líquido de frenos. Esos componentes trabajando en conjunto llegan hasta este punto que es el freno de ruedas. Aquí el material de fricción de las balatas ejerce presión sobre el disco o bien el tambor giratorio, disminuyendo la marcha del vehículo hasta detenerlo por completo. Como ustedes pueden ver, el punto clave de todo esto para detener nuestro vehículo es el material de fricción. Y eso lo tenemos en nuestras balatas AC-Delco. Ya que cuentan con un coeficiente de fricción estable. ¿Pero qué es la fricción? Recordemos que la fricción es la fuerza que se opone a dos cuerpos en movimiento. En esta tabla les estoy mostrando el rango del coeficiente de fricción de menor a mayor frenado. Ustedes podrán notar que tienen unos ciertos números, pero estos números son adimensionales. Esto quiere decir que no tenemos unidades, solamente es para darnos un rango de frenado. Las balatas cerámicas con coeficiente de fricción estable GG van a frenar de la misma forma tanto en frío como en caliente, mejorando su frenado. Y las balatas semimetálicas tenemos un coeficiente de fricción estable FF. De igual manera, frenan de la misma manera en frío como en caliente. Todas nuestras balatas frenan en menores distancias en condiciones normales. Tienen un menor impacto ecológico ya que son libres de asbesto. Ayudan al desempeño del sistema ABS y de la estabilidad, que vamos a ver más adelante. Y tienen un mayor confort al frenado, como una mejor conservación del sistema de freno. Son más amigables con los discos y los rotores. La mordaza de freno es indispensable en el sistema de frenos. Su función es recibir esa presión que lleva el líquido de frenos desde los componentes que mencionamos anteriormente hasta las balatas. Recibe esa presión y gracias a uno o dos pistones en nuestra mordaza de frenos va a empujar la pastilla hacia el disco del rotor, disminuyendo así la velocidad o detener nuestro vehículo por completo. Existen dos tipos de mordazas, la mordaza flotante, que es la que normalmente vemos en los vehículos cotidianamente, o la mordaza fija. Lo podemos ver en vehículos anteriores o en vehículos deportivos. Ahora vamos a hablar de los tipos de frenos de tambor. Les traigo ahorita dos imágenes, las de balatas flotantes y principal secundario. Vamos a comenzar con el del lado izquierdo, las balatas flotantes. Como su nombre lo dice, son balatas flotantes, son secundarias. Son accionadas mediante un sistema de articulación de posición flotante, que quiere decir no van fijas al plato de frenado, ¿correcto? Si ustedes le quitan los dos resortes de sujeción de las balatas, en automático, ¿qué van a hacer las balatas? Se nos van a venir, ¿correcto? Por eso es flotante. Aquí está acoplado el tambor a toda la superficie, ejerciendo una presión uniforme en el tambor, evitando los acuñamientos, ¿correcto? La famosa ceja del tambor. Y del lado derecho tenemos el principal secundario. Aquí ya las balatas ya están fijas o ya están montadas sobre el plato. Durante el frenado, pues en este caso tenemos una balata primaria y una secundaria. La primaria es la que recibe la mayor parte del frenado. Y en la secundaria normalmente se tiende a salir para poder frenar, pero la misma inercia del volante la regresa. Esta se utiliza para ejercer el frenado del estacionamiento. Este tipo de frenado de tambor lo vemos más que nada, si ustedes lo recuerdan, en el Chevy. Nosotros cuando hacíamos el mantenimiento de los frenos y de las balatas traseras, siempre era de ley que la balata delantera o la que da hacia la parte del motor era la que estaba mayormente desgastada. En ocasiones solamente se cambiaba esa, ¿no? Pero esta es la principal, el principal secundario. Vamos a hablar ahorita del principal secundario avanzado. Este sistema está compuesto por dos balatas primarias montadas en serie. Las dos van montadas sobre el plato de frenado y una balata empuja a la otra a través de una biela o una horquilla de acoplamiento.
¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al momento en que pisemos el freno y le mandemos la presión al cilindro de rueda, ambas balatas van a estar frenando el tambor. A diferencia del sistema pasado, que solamente la balata primaria está frenando y la otra balata funciona como el freno de estacionamiento. Recordarán que anteriormente en el cilindro maestro les hablé de la válvula diferencial de presión. Bien, este sistema se llama control de balance. Controla el frenado de las ruedas delanteras y de las traseras manteniendo la estabilidad del vehículo. Era como los primeros pasos del sistema ABS. Teníamos una válvula proporcionadora que solamente nos daba el 80% de frenado delante y el 20% atrás, y el de combinación. Este manejaba un vástago en la parte trasera del chasis, que dependiendo del peso que nosotros le estuviéramos metiendo al vehículo, iba bajando ese pequeño vástago. Correcto, iba bajando ese vástago, iba modulando el frenado, ¿no? Digamos un 30% atrás, un 40%, inclusive hasta un 50% de frenado tanto adelante como en la parte trasera. Estos son los principios del sistema ABS. Cuando un indicador se enciende, advierte que hay un problema con el sistema de frenos y deben tomarse medidas inmediatamente. Estos son los indicadores que se llegan a encender, que es el del ABS o el de brake, para que nosotros en ese momento revisemos qué está pasando, ¿no? En ocasiones, cuando se enciende el de brake, una puede estarse pegando el freno de mano, dos, tengamos algunos de los niveles bajos, ya sea del líquido de frenos, o bien cuando se enciende el del ABS, detecta que hay un problema, ¿no? Puede ser un sensor, puede ser a lo mejor que esté sucio, etcétera. Cuando este tipo de sensores o de advertencias se encienden, nos está indicando que todo el sistema ABS se está convirtiendo en un sistema de frenado simple. Cuando ya tenemos encendidos los indicadores de freno, debemos de dar mantenimiento al sistema de frenos. Lo primero que debemos de hacer es hacer una inspección visual. Antes de reemplazar cualquier elemento, debemos de realizar minuciosamente una inspección visual de los siguientes elementos. Puede ser la manguera de los frenos, las líneas hidráulicas, los calipers, el cilindro de rueda que esté fugando, que el freno de mano, los chicotes de la parte de atrás estén trabando y que siempre esté ejerciendo la presión de las balatas traseras en el tambor, que no regrese ya sea el freno de mano de palanca, el de pedal, que cuando nosotros activemos nuestro botón del freno de estacionamiento no escuchemos los motores, ¿cómo se llama? Accionarse, el tornillo sin fin, que el líquido de frenos no esté así de sucio como la imagen que yo les estoy presentando, ¿no? Esto nos indica que toda la instalación puede que esté sucia, que esté corroída, que ya tenga humedad. Esto nos indica que ya debemos de hacer un cambio. Si nos percatamos que el líquido de frenos está como la imagen que les acabo de mostrar, es necesario reemplazarlo. ¿Por qué? El líquido de frenos deberá reemplazarse por lo menos cada 2 años para evitar que pierda sus propiedades, ¿no? Que el punto de ebullición vaya disminuyendo por la absorción de humedad. Siempre hago esta precaución o la nota. Jamás debemos de mezclar el DOT 3 con el DOT 5. ¿Por qué? Porque sus propiedades son diferentes, ¿no? Están hechos con base de agua glicol, a diferencia del DOT 5 que está hecho de silicona. No son compatibles. Nos debemos de basar siempre en el DOT recomendado por el fabricante, que normalmente lo encontramos en el manual, o bien en la tapita del cilindro maestro donde nosotros hacemos nuestro llenado. Ahí viene la recomendación. También podemos hacer un diagnóstico de nuestros rotores. Debemos de medir el espesor y el paralelismo de nuestro rotor. Vamos a comprobar el espesor del rotor en 8 puntos diferentes en todo el perímetro del rotor o del disco. Todas las medidas deben de ser iguales en ambas caras del motor. La variación en el espesor del rotor o del paralelismo no debería de ser mayor a 0.013 milímetros. ¿Correcto? En este caso, no debemos de rectificar, sino que debemos de reemplazar nuestro rotor. Nosotros debemos de reemplazar nuestros discos y nuestros rotores cuando vemos estas circunstancias. La decoloración. Si la decoloración es perceptible, el rotor deberá ser reemplazado. No podemos rectificarlo. ¿Por qué? Porque hay una pérdida o fatiga del metal, ¿correcto? Lo que se le conoce como la pérdida del temple. Y cuando nosotros vemos el agrietamiento, esto es debido a un sobrecalentamiento. Si nosotros lo rectificamos, ese temple del metal va a ir perdiendo fuerza, lo que gradualmente vamos a tener un deficiente de nuestro frenado. Para nosotros evitar este tipo de acontecimientos, debemos de darle un servicio al caliper y asegurarnos de que vaya y venga sin ningún problema. Si el disco fue candidato para ser rectificado, después del rectificado debemos de lijar las dos caras del disco para darle un acabado más liso. Una vez que hayamos hecho esto, debemos de lavarlo con agua y con jabón.
El jabón va a funcionar como un emulsionante, lo que va a estar quitando las pequeñas rebabas que se lleguen a quedar sobre la cara de nuestros rotores. Si nosotros no hacemos esta actividad, al momento de que nosotros instalemos nuestra balata y empezamos a frenar, esas pequeñas rebabas o pedazos de metal que hayan salido de nuestro rotor se van a empezar a incrustar en nuestra balata, lo que nos va a dar como resultado un frenado deficiente o muchos ruidos en el frenado. Como precaución es importante que el rotor no se rectifique más allá del espesor mínimo o máximo grabado o forjado. Cada tipo de fabricante de los rotores maneja un espesor mínimo. Es de vital importancia que nosotros nos basemos en ese espesor para no rectificar más allá de. Una vez que ya hicimos nuestro rectificado y vamos a montar nuestros rotores, ya sea los nuevos o los rectificados, debemos de seguir estos cuatro puntos. 1. Juego en los cojinetes de la masa. Estos son los famosos baleros dobles que nosotros al momento de que levantamos el vehículo, ¿qué hacemos? Nosotros nos aseguramos que no haya un juego en el cojinete, ¿correcto? Hacemos la llanta y la movemos hacia arriba y hacia abajo. Ahí es cuando nosotros nos percatamos que tenga algún juego excesivo de nuestro balero. Después debemos de limpiar el óxido de la masa, ya sea del centro y donde van los birlos, para que nosotros podamos asentar correctamente en nuestro disco o nuestro rotor. Apretar las tuercas en secuencia, ya saben, como si fuera un tipo de estrella, cruzadas para que haya un asentamiento correcto y girar levemente para observar alguna variación, que no esté torcido porque hay algunos discos que debido a las altas temperaturas y de repente caen en un charco se llegan a torcer y es cuando nosotros sentimos la vibración en el pedal. Nosotros debemos de girar levemente para observar que no haya una variación en el disco o en el rotor para poder ser montados y quitar esa vibración del pedal. Al momento de instalar las balatas, debemos de cerciorarnos que queden en la posición correcta. Todas las balatas tienen un lado interior y un lado exterior. Aquí les traigo los puntos que las diferencian. En la balata interior tenemos el indicador de desgaste, ya sea el mecánico, como lo podemos ver en la imagen, que es una pequeña lámina, o puede ser el electrónico. Tenemos un acero más grueso para tolerar la presión del pistón, tenemos menos material de fricción y tenemos un seguro de sujeción en el pistón. Se recordarán que es como una pequeña araña que va sobre el pistón del frenado para evitar que se mueva. En la imagen de derecha de la parte de arriba tenemos un claro ejemplo de la balata exterior y de la balata interior. Ahora vamos a hablar de la balata exterior. Es un acero un poco más delgado y tenemos más material de fricción. Debido a que estamos hablando de una mordaza flotante, al momento de que nosotros estamos frenando, ¿qué pasa? El pistón es el primero en llegar directamente al disco y la mordaza es la que normalmente jala. Por eso necesitamos un poco más material de fricción debido a que es el que se separa. También podemos observar que la balata exterior tiene un poste un poco más delgado y la balata interior un poste más largo. Así nosotros las podemos diferenciar y no equivocarnos al momento que hacemos la instalación. Ahora bien, vamos a hablar de los defectos más comunes del tambor. Les traigo unos ejemplos del lado derecho para que ustedes se los puedan llevar y puedan ver las diferencias, ¿no? Existen cuatro tipos de defectos. El de freno ranurado, el de tambor cónico, tenemos el de forma de barril. Y tenemos el tambor acampanado, ¿no? La superficie del tambor siempre debe ser lisa y concéntrica. Si nosotros notamos grietas, notamos unas ranuras o marcas profundas, o mejor como mejor se conoce como ceja, la forma de barril, la conicidad o que no están, que están ovalados, vaya, nosotros debemos ya sea de rectificar nuestro interior del tambor o bien nosotros debemos de reemplazar nuestros tambores. Esto para un frenado mucho más eficiente y el rendimiento del mismo. En cuanto a los herrajes de los resortes del tambor, debemos de cerciorarnos que estén en buenas condiciones. Si no están en buenas condiciones, pueden causar ruidos en los frenos y desgastes prematuros. Se puede a lo mejor zafar, que no esté frenando, que no vaya y venga la balata, que siempre esté presionada y podemos dañar inclusive la superficie del tambor. Un ejemplo claro es del lado izquierdo, el extremo de la balata. Nosotros podemos cerciorarnos de que el resorte está nuevo o cuando un resorte ya está deformado o ya está cansado y podemos notar la diferencia de las vueltas, ¿no? Ahí nosotros nos podemos percatar que los herrajes no son los correctos y debemos de hacer un reemplazo de todo este kit para que nuestro frenado sea eficiente. Una vez que ya hicimos el reemplazo de nuestras balatas o nuestros discos, debemos de darle un asentamiento a nuestras balatas.
Se recomienda un periodo de asentamiento de balatas de entre 100 y 200 kilómetros. En este periodo, debemos de accionarlo de forma suave y evitar el frenar bruscamente para evitar la cristalización. Nosotros no nos podemos confiar o decirle al cliente que no se confíe que en el momento que le hacemos frenos, que lo vaya accionando de forma suave. Para nosotros ayudar al asentamiento de las balatas, pueden contar con las balatas AC-Delco, ya que con su tecnología llamada escorchado, es una ceniza que limpia y pule el disco en las primeras frenadas. Podemos inclusive, si el periodo de asentamiento es de 100 a 200, podemos disminuirlo considerablemente. Una de las ventajas es que todas nuestras balatas cuentan con este tipo de tecnología y somos los únicos en el mercado. Bien, ahora vamos a hablar del sistema de frenos antibloqueo ABS. Este sistema está diseñado para mantener el nivel óptimo de deslizamiento de nuestras ruedas ante una frenada brusca. También sirve para que el conductor pueda dirigir el vehículo con seguridad y poder detenerlo. Este nivel de deslizamiento en la industria se le conoce con un 10 a un 20%. Para hacernos una idea, una rueda libre, totalmente libre, su deslizamiento es 0%. ¿A qué me refiero? Cuando tiene la tracción y vamos normalmente manejando el vehículo, no tiene deslizamiento, por eso es el 0%. Pero en cambio, cuando una rueda se bloquea de que frenamos bruscamente, ese porcentaje llega al 100%. ¿Por qué? Se bloquea la rueda y el deslizamiento se empieza a dar y es cuando sentimos que se nos patina o se nos colea el carro. Por eso es que en la industria el sistema de frenos ABS debe de entregarnos un 10 a un 20% de deslizamiento para que nosotros no perdamos el control de nuestro vehículo y podamos detener el vehículo correctamente. Estos son los componentes del sistema de frenos ABS. Tenemos la válvula moduladora de presión, tenemos el módulo de control electrónico y tenemos los sensores de rueda de velocidad. Estos componentes trabajando en conjuntos mantienen el control del vehículo en superficies resbaladizas para que nosotros se nos llegue a patinar el auto, esté mojado el pavimento, tenga aceite, tenga hielo, nosotros siempre tengamos el control, ¿correcto? Vamos a ver cada componente para que nosotros entendamos cómo trabaja y en un futuro poder diagnosticar o saber de dónde viene la falla. Vamos a distinguir del sistema ABS que viene en dos partes. La válvula moduladora de presión, que es el componente hidráulico del sistema ABS, que es, como les había dicho, quien envía la presión a determinada llanta. Y el módulo de control electrónico de los frenos, que es quien activa el sistema ABS recibiendo las lecturas de los sensores de las ruedas. En ese momento va a dirigir la presión determinada a las ruedas traseras o las ruedas delanteras. Gracias a este se activa el sistema ABS y el control de tracción. Vamos a hablar de la válvula moduladora de 3 y de 4 canales. Vamos a comenzar con la de 3 canales. Como ustedes pueden observar del lado izquierdo, teníamos dos salidas para las ruedas delanteras, una para cada rueda y una sola salida para las ruedas traseras, obviamente con su entrada del cilindro maestro. Aquí la válvula moduladora, con base a un sensor que se tenía en la transmisión, ya sea si era tracción delantera o si era tracción delantera, el sensor estaba en el diferencial. Con esto, la válvula moduladora empezaba a mandar la presión suficiente para evitar los derrapes y perder el control del vehículo. Si nos vamos a un poquito más reciente, más completo el sistema, nos vamos a la de 4 canales. Aquí la diferencia, como pueden ver, ya tenemos un canal para cada rueda del automóvil y obviamente su entrada del cilindro maestro. En la parte de abajo de la imagen derecha podemos ver ya las líneas, podemos ver cómo ya es un poquito más complejo tanto las líneas delanteras como las traseras. Tenemos la válvula moduladora, tenemos un reforzador hidráulico y tenemos un conjunto en el motor. ¿Correcto? Vamos a tener un sistema más complejo del sistema ABS para poder detener nuestro vehículo, tener el control total y poder ayudarnos con el control de la tracción. Los sensores de velocidad son los que envían las señales de qué rueda se tiene que bloquear, qué rueda se está patinando a nuestro módulo de control electrónico de los frenos. Estos sensores de velocidad proporcionan una señal, en ocasiones es digital, es análoga, porque existen dos tipos de sensores de velocidad: los sensores de velocidad pasivos y activos. Correcto, vamos a ver cada uno de ellos para que ustedes puedan ver la tecnología y qué sensores están utilizando hoy en día. Vamos a comenzar con los sensores de velocidad de las ruedas tipo pasivo. Se llama tipo pasivo o generadores gracias a que ellos manejan un imán muy fuerte que genera su propio voltaje de corriente alterna,
lo que nos da como resultado una señal análoga, como ustedes pueden ver del lado izquierdo en la gráfica. Son excitados por un reductor. Ejemplo, colocamos nosotros el sensor y aquí tenemos el reductor o el engrane, y conforme van pasando los dientes van creando y colapsándose un campo magnético y por eso van generando su propio voltaje. Este tipo de sensores fueron usados en los sistemas ABS anteriores, los primeros podemos mencionar, de los de tres canales, y vamos a ver ahorita el activo. Este tipo de sensor nos genera una señal digital como la podemos ver del lado izquierdo. El módulo le proporciona una alimentación de voltaje. Esta puede variar dependiendo de la aplicación. Puede ir desde los 5 volts a los 8, 9 o los 12 volts. Trabajan en un rango de corriente de 7 a 14 miliamperes. Nosotros podemos diferenciar un activo de un pasivo con la fuerza que tiene el imán. Si nosotros acercamos una pieza metálica, podemos observar cómo el sensor pasivo la atrae mucho mejor o más rápido y el sensor activo es un poco más débil. Este tipo de sensores también se les conoce como de sensor de efecto Hall. Y además de las aplicaciones del sistema ABS, tenemos las aplicaciones, por mencionar un ejemplo, de los sensores de posesión del cigüeñal y del árbol de levas. Hoy en día el 95% de los vehículos utilizan este tipo de sensor en diferentes tipos de sistemas. Háblese de ABS, el sistema de posición del cigüeñal, o más que nada para sincronizar la chispa y la inyección. Veamos los componentes. Del lado izquierdo tenemos la masa de la rueda, tenemos el reductor que yo era los que les estaba comentando anteriormente. Tenemos el sensor de la rueda. Va colocado una cierta distancia del reductor para que ellos puedan, si es el pasivo, que ellos creen su propio voltaje, o bien, si es el de efecto Hall, le mandemos el voltaje y nos empieza a leer, ¿no? Para ver la velocidad a la que está el vehículo, si se está derrapando, si de repente se frena, en ese momento se da cuenta que se empieza a patinar. Vamos a ver el de la válvula moduladora y el del control electrónico. La válvula moduladora tenemos un motor y tenemos las bombas a los costados, los acumuladores de presión. Ahí estamos generando la presión y gracias a las válvulas que son controladas por bobinas o solenoides del módulo de electrónico de control, perdón, del frenado, le vamos a empezar a enviar las señales a ciertas válvulas para enviar la presión a los canales que se necesita. Cuando detectamos que el sensor de la rueda, no sé, por ejemplo, la rueda trasera izquierda se bloquea pero se está patinando, ahí mandamos o le mandamos presión o se la quitamos para que empiece a deslizarse. Recuerden, el deslizamiento en este tipo de situaciones debe ser de 10 a 20%. Bien, vamos a ver el control de tracción y el de estabilidad. Estos se apoyan mucho en el sistema ABS, pero vamos a ver sus diferencias y sus ventajas. En el control de tracción es una mejora del ABS. ¿Esto por qué? Va a reducir el deslizamiento de las ruedas cuando el vehículo esté acelerando. Digamos que estamos en una pendiente con un pavimento resbaladizo mojado. En ese momento entra la tracción, empieza a bloquear la rueda, a soltarla, bloquear la rueda y soltarla para que tenga tracción en la subida y evitar que nosotros estemos acelerando y que el carro se nos empiece a ir para atrás. Una de sus grandes ventajas es que puede ser deshabilitado por el conductor. Esto nos ayuda de gran parte cuando nosotros vamos a verificar y los colocamos en el dinamómetro automotriz. Ustedes saben que como es son superficies súper lisas y no está avanzando el vehículo, en ese momento entra el control de tracción y va a empezar a bloquear las ruedas para poder avanzar el vehículo. Y nosotros necesitamos desactivarlo para que podamos hacer la prueba de la verificación. Por el lado del control de estabilidad, agregamos estabilidad al vehículo en superficies resbaladizas o maniobras agresivas. Aquí vamos a implementar una serie de sensores que ahorita vamos a ver también, como los que tenemos en la parte de abajo, para evitar que si nosotros estamos acelerando en línea recta y por algún momento tenemos que girar el volante por algún imprevisto o demás, cuando giramos el volante tendemos a irnos, si lo giramos a la izquierda con fuerza, nos vamos a la derecha. Correcto, gracias a los sensores que les voy a presentar, que es el sensor de presión de frenado, el sensor multieje y el sensor de ángulo de dirección, vamos a poder tener la estabilidad del vehículo y va a empezar a utilizar el sistema ABS para darnos la tracción y poder controlar el vehículo para detenernos y tener siempre el control del vehículo. Este sensor de presión de frenado del Stability Track va exactamente en la válvula moduladora de presión.
Simplemente va a detectar cuando una rueda se llega a bloquear sin que el vehículo se haya detenido. Baja sus revoluciones para evitar algún choque, algún deslizamiento. Se va a empezar a activar y le va a mandar una señal al módulo electrónico del sistema de frenos para que, con base a sus lecturas, como pueden ver del lado derecho que tenemos varias válvulas o solenoides, le empieza a quitar presión a ciertas llantas para que empiece a tener tracción y empiece a tener la estabilidad, ¿no? Si se nos llega a colear a la izquierda o a la derecha, le quita presión a las ruedas traseras, ya sea izquierda o derecha, para que vuelva a tener presión y regrese al camino y podamos controlar el vehículo. El sensor de aceleración multieje, igual del StabiliTrack, este va a medir el movimiento del vehículo, pero en varias direcciones. Si nos llega a colear, si nos empezamos a ir hacia la derecha, ok, empieza a ver la velocidad o la aceleración que empezamos a adquirir coleándonos a la derecha o a la izquierda. En su interior contiene un sensor de aceleración longitudinal, un sensor de aceleración lateral y un sensor de rango. En algunos vehículos está integrado al SDM. Este va a informar al módulo qué tan fuerte es la aceleración, ya sea del lado izquierdo o derecho, para asistir de manera independiente a la presión del frenado. Y por último, el sensor del ángulo del volante de dirección. Este se encuentra en la columna de la dirección del volante y va a medir la dirección y la velocidad a la que estamos girando nuestro volante. Si giramos, bruscamente hacia la izquierda o hacia la derecha, por inercia nos vamos a ir. Si giramos a la derecha, nos vamos a ir a la izquierda. Este sensor le va a mandar una señal al módulo, la válvula moduladora de presión del sistema ABS, para controlar la trayectoria. Le va a decir, ¿sabes qué? Nosotros queremos ir a la izquierda, bloquear las ruedas traseras, bloquear las ruedas izquierda y derecha para poder tener la tracción y poder dirigir el vehículo hacia donde nos está indicando el conductor, en este caso nosotros. Para enriquecer nuestro seminario, ya vimos los componentes, el funcionamiento de cada componente, cómo trabaja dentro de cada sistema de frenos, puede ser el freno simple o el sistema de frenos ABS. Les traigo aquí esta pequeña estrategia de diagnóstico para que ustedes puedan hacer sus diagnósticos con un cierto proceso, un cierto alineamiento. Son 7 puntos de los cuales tenemos que seguir al pie de la letra. En el punto número 1, siempre hay que comprobar la queja del cliente, ¿correcto? Hay que ver que nos diga, ¿sabes qué? Se me encendió el foquito del ABS, del de los frenos, de repente me vibra. Cuando empiezo a frenar a altas velocidades y quiero frenar, empieza a vibrar el volante, siento la vibración, etc. Vamos a checar en el punto número 2 si el vehículo funciona conforme a su diseño. Podemos revisar un vehículo idéntico, o si nosotros ya conocemos que ese sonido o esa vibración es normal hasta cierto punto, se lo explicamos al cliente, ¿no? Tal vez desconoce este tipo de procedimientos. Si no es así, vamos a ver verificaciones preliminares. Recuerden, siempre tenemos que hacer una inspección visual de los componentes que están a nuestro alcance, ¿no? El líquido de frenos, que si hay todavía hay pasta en la balata, si se está escurriendo, si hay una llanta húmeda, si hay fuga de líquido de frenos, etc. Si no es así, debemos de seguir con el sistema de diagnóstico, ¿no? Debemos de ver, podemos conectar el escáner para ver qué está pasando, ¿no? ¿Por qué se activó el icono del ABS o de los frenos? Debemos de analizar la información y desarrollar un procedimiento de diagnóstico. ¿Qué puede estar pasando? A lo mejor se desactivó la válvula, los sensores de las ruedas, si llega a trozar el cable de señal que va hacia el módulo, etcétera, ¿no? Existen varios circunstancias que nos pueden estar generando ese problema o ese inconveniente. Una vez que ya llegamos al punto y ahí detectamos cuál es el componente que está fallando, procedemos al punto número 6. Reparar y verificar la compostura. Ya sea que coloquemos los nuevos sensores de ruedas de velocidades, cambiemos los frenos, cambiemos balatas, rectifiquemos, cambiemos el rotor, etcétera. Hacemos toda la compostura y pasamos al punto número 7, que es volver a examinar la condición. Vamos a hacer pruebas, vamos a tal vez a irnos un poco en un tramo relativamente corto, acelerar y empezar a frenar para ver si ya desapareció la vibración con el cambio o el rectificado de los rotores. Y ya con base en eso llegamos al punto número 1 de la existencia de la queja del cliente, y cuando ya podemos o ya eliminamos esa queja, ya el auto está en óptimas condiciones, procedemos a entregar el vehículo.
A continuación les presento las herramientas que ACDelco tiene disponible para todos ustedes. Pueden contar con el catálogo electrónico disponible en la página oficial www.acdelco.mx, el catálogo ACDelco MX disponible en la aplicación para Android o bien el catálogo interactivo ACDelco, el cual pueden compartir vía WhatsApp y utilizar desde su teléfono sin conexión a Internet. Adicional, los invito a que se suscriban al programa Expertos ACDelco. En él estarán recibiendo de forma mensual lanzamientos, información de técnica, de producto, promociones, capacitación y más. Tan solo con ingresar al sitio acdelco.mx y suscribirse. También los invito a que formen parte de esta gran familia ACDelco visitando nuestras redes sociales en ACDelco México, dando like y compartiendo nuestras publicaciones. O bien, si quieren compartirnos alguna duda o algún comentario, pueden comunicarse con nosotros a nuestro call center. Ahí tenemos el número y la dirección de correo electrónico. Hemos llegado al final de nuestra sesión. Les agradezco mucho su tiempo, su atención. Les recuerdo mi nombre, soy Alonso Galván y soy el experto ACDelco. Hasta la próxima.